Mirá qué linda musiquita, ¿eh? Para hoy, para este martes tan lindo, tan soleado, con el cielo tan celeste. La verdad que es un gusto conversar con músicos que ya tienen su trayectoria, pero así, con esta agrupación, con esta formación, como la que estamos viendo en las imágenes, les contamos a los oyentes, hace muy poquito que están, en realidad desde 2020, y son los Scamaniacs los que van a presentarse esta noche en el ciclo Cultura Barrial, en la Plaza Emilio Hautz, ahí frente al Registro Civil. Dando un concierto, un recital con esta música tan, tan linda, una música homenaje al rey jamaiquino original, ¿no? Pero les vamos a preguntar a ellos porque ya están conectados, hacemos el contacto ya mismo con dos de sus ocho integrantes, aproximadamente ellos me dirán cuántos son, está Juan Raison ya y está Julián Ofesia, Juan Raison en la guitarra, Julián Ofesia toca la trompeta, dentro de esta banda que son los Scamaniacs. Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Punta la M, aunque sea de esta forma, virtual. Buenas. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes porque están hacen una música que gusta mucho y me gustaría saber de dónde viene el proyecto, cómo fue surgiendo en este 2020 que trajo tantas cosas, tantas consecuencias, ¿no? Para todos lados. Fue impulso para muchos artistas. Seguramente en ustedes está este caso, ¿no? Y bueno, Scamania fue bastante espontáneo. Fue como una idea de hacer como un pequeño homenaje a Scatterlights, que es la banda como por ahí pionera del género, para la Feria del Hormiguero, la 12ª Feria del Hormiguero. Y bueno, hubo hermosa respuesta de la gente, entre nosotros, por ahí dos músicos que nos conocíamos mucho de otros proyectos, pero nunca habíamos compartido todos, y bueno, eso como que nos reunió un poco el SCAM. Sí, fue, la verdad que fue sorpresivo, porque en realidad todo empezó con el otro trompetista, Colo Montenegro, que ahora está de viaje. Y teníamos ganas, porque El Hormiguero es una casa cultural, porque no sabe, ya hace casi 13 años que está vigente, y todos los años hace una feria, se le muestra de lo que se labura en la casa cultural independiente. Entonces, bueno, con un amigo teníamos ganas de hacer algo en el escenario, íbamos a tocar unos temas que nos gustaban los dos, íbamos a invitar músicos, amigos, iba a ser algo improvisado un poco. Y bueno, y a mí en cerca de esa fecha, tipo octubre, noviembre de 2020, ahí me agarra el COVID y me quedo encerrado, obviamente. En ese encierro me pongo a cranear, porque uno, viste, se pone un poco más capaz, más imaginativo. Sí. Y digo, no, no sé lo que hay que hacer, le digo. Yo le digo, loco, tenemos que hacer un tributo a Scatterlights. Que Scatterlights es, como decía acá Raison, es esta banda originaria en Jamaica que crea este género. O sea, antes venía, como dijiste vos, un poco antes, que el reggae jamaiquino, y viene un poco del reggae, viene de otros géneros, el rocksteady, por ejemplo. Entonces es una producción que nace en mitad de los 50, perdón, fin de los 50, principio de los 60. Entonces queda como particularidad el ska, que es, para quien no conoce, es este ritmo que hace. ¡Ay, muy bueno! De ahí viene. Juan, se aprende todos los días, mirá, ¿viste? No, claro, y esto es una fusión, es una mezcla de todo eso que decís vos, Juliano, y con el ska como base, ¿no? Con el reggae de fondo. Y Scatterlights, ¿y qué otras bandas tienen así como referentes? Scatterlights como pionera, pero ¿qué otras bandas? ¿Hay alguien en Argentina que haga este estilo de música? Sí. Y muy conocido acá en Argentina es Dancing Mood. Dancing Mood. De Scatterlights, y por ahí lo llevo más al jazz, de tomar estándares de jazz y llevarlos al ritmo ska o el reggae. Claro, canciones por ahí que la gente conoce, que la tienen en el oído, a llevarla a este género que es más movidito, capaz que, o canciones por ahí que no conoce gente, pero son estándares, acá como dice Raison, que son canciones viejas, de jazz, que es un poco capaz más lento, y ellos lo que hacen lo llevan a este género que es un poquito más bailable. Y acá en Río Cuarto hubo bastante cultura del ska, estaban sí. Los Tiembla Delirio Orquesta, claro. La Quinton Jam. Acá en Río Cuarto tiene la particularidad, y mucha gente como de la zona, que no es de Río Cuarto, que yo Villa María,
gente de la zona de Córdoba, tiene como a Río Cuarto, que tiene un público under del ska muy grande. O sea, siempre acá, yo de chico, que yo tenía 12 años, iba al río y estaba tocando los tiembles y veía un grupo de gente que estaba bailando un poco raro, nunca había visto esa forma de bailar, y el ska. Como me preguntás también de los referentes, lo que pasa con el ska también que lo que nosotros hacemos es ska tradicional, es lo que hacen esta gente, por ejemplo, Skatalites. El ska tradicional, como decirte, como acá nosotros tenemos la chacarera, la Claro. samba, ellos tienen esto, el reggae, el rocksteady y el ska, y nosotros hacemos tradicional, o sea, tal cual como lo tocan ellos. Pero lo que sí tiene acá en Argentina es que muchas bandas, no solo que hacen ska tradicional, sino que agarran un poquito ese material, ¿no? Del ska, este como te digo, el tsk, 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 o la guitarra que va a contratiempo, que va chen, 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 Sí. y toman eso y lo mezclan con otros elementos del rock, por ejemplo, los Caligari, los Auténticos Decadentes, la Bersuit, Claro. Capanga, todas bandas que han Que sonado a lo acá, mejor han no lo hacen usado a lo largo de distintos. todo el tema, pero son herramientas que utilizan en alguna parte puntual del tema. Claro, por eso no suena, ¿no? No, no, no. Por ahí no en la parte puntual del tema, sino que lo fusionan, tipo que ellos Claro. agarran la guitarra del ska y lo meten con una batería de rock. Y Capanga, por ejemplo, hace mucho eso. Claro. O también mete. También la batería del ska fue mutando a lo largo del tiempo. Entonces, como que bueno, ya después salieron muchas variantes del ska. Sí. Pero eso, lo que nosotros hacemos es el tradicional, el instrumental y con estas características que tiene los instrumentos y cada instrumento tiene como su estilo para Sí, tocar. y ahí quiero preguntarte porque, a ver, se ven como 8 aproximadamente, pero la característica fundamental de este estilo, lo dicen ustedes, a ver, son los vientos, la fuerza de los vientos fundamentalmente. Y veíamos Totalmente. 4, ¿no? Hay una piba, también me gustaría que los nombren a todos los integrantes de la banda, que esta noche, reitero, se presentan en la Plaza Emilio Hauza a las 20 en el ciclo Cultura Barrial. A ver, ¿cuántos son los Scamaniacs y qué repertorio tienen para esta noche? Bueno, hoy vamos a ser 8. Hay uno de los pibes, el otro trompetista, que lo nombró en Gio recién, el Colo, que está en Tilcara. Saludos si nos está viendo. De ¿Qué está vacaciones, muy viendo? bien. Está bien, está en los carnavales ahí. Lo va a ver, después le mandan el link y los va a ver, así que está bien que le manden saludos. Claro. Hoy en su lugar va a estar José Bulich, que toca el trombón. Nueva incorporación. También va a estar invitada la Badri Padula, cantar unos temitas. Vamos a hacer una excepción ahí, unos temas cantados. Ahí va, ¿hay algo de letra o son siempre así como lo que veíamos en Garden of Love y lo que vamos a ver en un ratito? Por ejemplo, los discos de Skatalites, se va a ver de 10 temas, uno o dos cantados. Ah. Sí, siempre hacen como una vueltita de rosca que para que haya un poquito de letra. Cada tanto, no es la particularidad, digamos, el género, pero sí se usa. Es más, por ahí, dato curioso, el único miembro original de la banda, digamos, todos fueron quedando en el camino, es una banda Sí. muy vieja, el único miembro original que está actualmente es la cantante. Ah, El resto mira. son todos fueron renovándose. Descata Lights, estamos Descartes hablando. Lights, claro. Nosotros estamos re jóvenes todavía. Ustedes son todos chiquitos, sí, bueno, pero decían que tienen mucha trayectoria con proyectos, con otro tipo de proyectos y se juntaron en la pandemia. ¿Qué otro tipo de proyectos hacen así independientemente las 8? Bueno, eso sí, todos los integrantes tenemos otros proyectos que por ahí no tienen nada que ver con el ska. Algunos chicos tocan en los Tabla Fortuna, que hacen cumbia. Bueno, otro proyecto solista de trap y otro de rock. Gio Cebao, otro proyecto. China, la saxofonista, toca en la Java Roots, una Claro. banda de reggae que la están rompiendo. Sí. Jorge, el Jorge George. tecladista, tiene un proyecto de folclore y también, bueno, tiene otra banda, él es de Rosario, tiene una banda de allá que también la rompen, tiene mucha trayectoria, que son los Shelby Reggae. Y Y forma parte de Rootsario, que claro, como es un también. colectivo de reggae. Entonces tiene ahí un estudio, graban, mezclan Y bueno, y esto por ahí matutan. que yo mencionaba, los Tiembla, que por ahí fueron inspiración para Sí, él, también sí. una época para mí. Y bueno, hoy se da que estamos compartiendo con ellos. Varios de los integrantes de Scamania formaron parte de Tiembla De y la orquesta que tiembla. por ahí.
Claro, mira qué Claro, loco, claro. qué linda esa comunión. ¿Y cuántas oportunidades tuvieron de tocar en público en esto que, bueno, ha arrancado ya desde hace unos meses, pero ustedes tuvieron la oportunidad de tocar así frente a gente, en ferias o más allá, en plazas? Pero esto digo, es una, como una apuesta oficial, ¿no? En un ciclo que es cultura en los barrios. ¿Qué se esperan con eso? Bueno, la verdad es que estamos re contentos. Además de que decías vos de estar en este puesto que es la plaza, que es algo como más oficial, también estamos contentos porque vamos a tener un lindo sonido, porque venimos tocando, hicimos una gira en Embalse, En Alba. en Alpa Corral, Ajá. siempre con sonido que llevamos nosotros, lo armamos, y no es lo mismo que tocar así como en la plaza, con alguien que va a estar ahí escuchándote para que suene lo mejor que se pueda. Claro. Eso es un peligro para nosotros que somos como re guerrilleros en ese sentido, en ese Autogestivos, ¿eh? Claro. autogestivo full. Claro. Entonces, bueno, por responderte ahí la pregunta, estuvimos tocando en dos lugares re lindos ahí en Embalse, que todavía la gente sigue yendo, a ver si ya se está cayendo un poco la temporada, pero No, al pero a principio. full. Y la pronostican estirar largo hasta Semana Santa. Así que guarda que no surjan fechas, ¿eh? Con los Escamaniacs, que hoy están a las 20 en el ciclo de Cultura Barrial. Les quiero mandar un beso grande a los dos y en nombre de ustedes a los ocho. Suenan muy lindo y nos vamos a ir con. Bueno, recién lo que escuchábamos era Garden of Love y ahora nos vamos a ir con Glory of the Sounds, que son los trabajos que tienen con visualizaciones ustedes, ¿no? Después el repertorio es mucho más amplio. Ah, claro, no te contestamos ahí, pero terminar. Tenemos también temas propios. O sea, el repertorio de hoy son temas de Scatalites, como los que van a ver ahí en YouTube. Que son covers, y también tenemos propios a lo largo de este año. Tuvimos, además de tocando, que hicimos en El Hormiguero, también tuvimos tocando, tuvimos en marzo, tuvimos en septiembre, para la gente de acá del Under, como habíamos dicho, que le gusta el ska, estuvimos haciendo estas así autogestivas, que salieron muy lindas, por cierto. Y además de meter esas fechas y organizarlo nosotros siempre, estuvimos haciendo temas. De repente nos encontramos que integrantes de la banda eran compositores, acá Rayson, yo, Fede. Entonces ya tenemos siete temas propios y que los vamos a tocar todos, ¿no? No Buenísimo. todos, no, cinco, Sí, cinco. algunos. Y bueno, es como que re contento de esto que te conté al principio, de esta improvisación que salió con un amigo de querer hacer algo en el escenario, llevó uniendo a tremendo músico y terminó siendo una banda que yo no puedo creer Un bandón, que un bandón. Y ando ahora se viene el no disco. me gusta. Ahora se viene el disco, la firma con el sello. Así que, bueno, un abrazo grande, chicos. Dale. Muchas gracias, ¿eh? Y suerte esta noche. Gracias a Seguramente ustedes. los vamos a escuchar. Hasta luego. Los Hasta luego. Scamaniacs, dos al menos de toda la banda, haciendo este tributo a la mezcla, esta fusión que es el ska, reggae, rocksteady, con la propuesta riocuertense de ellos, ¿no? Glory of the Sounds es el cover con el que vamos a cerrar este bloquecito Scamaniacs.